campeona, pues prácticamente un duelo directo, ¿no? Solamente tres puntos de diferencia, más allá de que Santos va en paso ascendente. Muy importante este partido puntualmente. Sí, bastante, digo. Era importantísimo el embalarnos, el poder hacer lo que veníamos haciendo el torneo pasado, el tener esos triunfos, sobre todo el cero que nos había faltado en la parte de atrás. Creo que el equipo cada vez está haciendo mucho mejor las cosas. Va a ser un partido muy complicado porque Pachuca es complicado en su cancha, tiene buenos jugadores. Pero bueno, nosotros tenemos la intención de traernos los tres puntos, por más complicada que sea la cancha y el rival. Creo que el equipo confía en poder hacer las cosas bien y en poder avanzar en este partido. Y esos tres puntos importantísimos para meternos en la pelea, porque cada vez se pone más reñida, ¿no?, la calificación. Ya se llegó a la zona de calificación, ahora hay que mantenerse, que es lo más difícil. Sí, complicadísimo, como te digo, ¿no? A final de cuentas, si te das cuenta, ganando y una serie de comentarios, podríamos ir hasta primero, pero por ahí también podríamos irnos hasta saliéndonos de calificación, ¿no? La verdad es que está muy, muy reñido. El que afloje en estos momentos prácticamente podría dejar ahí la oportunidad para otros equipos. La intención es seguir con este paso ascendente, ¿no?, y seguir con esta cantidad de triunfos que hemos tenido, alargar lo más posible, sobre todo por el parón de la fecha FIFA, que prácticamente ya está a la vuelta de la esquina. Sería para nosotros importante estar bien posicionados y después trabajar para lo que es el cierre del torneo. Se ha visto un Santos muy diferente como de local a de visita, ¿no? Si bien se tuvo el triunfo con Juárez, hubo algunas dudas. ¿Qué ha trabajado Almada con ustedes en ese sentido, ¿no?, de no ser tan el cambio tan drástico de la idea de juego? Es que no hay un cambio en la idea, ni la de juego ni en las ganas de ganar. El profe juega igual todos los partidos, no hay un partido, no. Yo creo que es de los pocos entrenadores que he conocido en mi carrera que todos los partidos los juega igual, no juega vamos a aguantar o vamos a esperar o el primer tiempo sí o el primer tiempo no. Él juega a tope todos los partidos. A veces nos da o a veces no nos da, esa es la verdad. Pasó en el tema de Cruz Azul, no nos dio, no nos resultó por muchas circunstancias, pero no es porque el equipo no quisiera hacerlo, no es porque el profe nos tirara para atrás o nos dijera que nos fuéramos para atrás. En el partido precisamente de Juárez, el equipo el primer tiempo lo hizo muy bien, tenía el aire a favor, la verdad hay que decirlo. El equipo estuvo constantemente apretando, estuvo fuerte después, con aire en contra, más complicado salir. El mismo equipo de Juárez, estando en su casa con su gente, nos echó para atrás. No fue tanto que nosotros nos echaron para atrás, creo que el equipo aún así resolvió bien las cosas. Y ahora contra Atlas fue, yo creo que muy similar, ¿no? El equipo hizo el desgaste, tuvo las oportunidades. Después, obviamente, un equipo que necesita de resultados, se te deja venir, apuesta al máximo, ¿no? Y bueno, es la forma de cómo se va dando el juego, no tanto el hecho de que el profe o que tácticamente trabajemos algo diferente de visita, ¿no? El profe trabaja igual, local o visitante, se sale a jugar, a presionar, a buscar el marcador, a buscar el rival. Yo creo que eso es algo que también hay que darle mérito tanto al profe como a este equipo, ¿no? Que no va a encerrarse a un campo, ¿no? No va a ver qué pasa o vamos a aguantar todos atrás. El equipo va, propone, busca, a veces se da, a veces no. En este torneo se nos ha dado más el que no se nos ha dado de visitante que el torneo anterior, pero creo que el equipo va a seguir con la misma idea. Vamos a estar a muerte con el profe, ¿no?, en la idea futbolística que él tiene, ¿no? Él tiene una idea futbolística muy precisa. Entonces, vamos a muerte con él. Si él decide que así se tiene que jugar, así lo vamos a jugar. Y creo que eso ha dado buenos resultados. Simplemente no se nos había dado como queríamos, pero creo que otra vez tomamos esa confianza con embalándonos con estos partidos ganados y seguiremos por ese camino. ¿Y ahora, okay, puntos te parece una cosecha justa? ¿Perdón? ¿14 puntos te parece justo? Fíjate que no, yo creo que el de Pumas hicimos más que Pumas para ganar. Creo que a lo mejor por ahí 2-3 puntitos que tuviéramos más sería lo más justo, pero bueno, así está. Ahora no hay que dejar ir los que vienen, ¿no? Tanto este de Pachuca y después los que tenemos de locales. Es importantísimo seguir sumando en casa. Recuerdo muy bien las palabras del profe después de empatar contra Pumas, que ahora había que sacarlos, esos dos puntos que habíamos dejado en casa, había que sacarlos de visita, y así fue, ¿no? Entonces, como te digo, tenemos un entrenador ganador, buscamos ganar todos los partidos y ojalá que podamos ganar los más posibles para calificar lo antes posible como el torneo anterior. Me parece un partido, una baja importante, ¿no?, en caso de Doria. Sí, Mateus está evolucionando muy bien.
y he estado ahí constantemente hablando con él. Obviamente le duele, le puede, porque sabe que va a regresar hasta después de fecha FIFA. Pero bueno, lo más importante es su salud. Hay compañeros que lo pueden suplir, hay compañeros que están trabajando fuerte también, que están en busca de esta oportunidad, y creo que la van a aprovechar. Entonces, esperemos que él se recupere lo antes posible para que pueda estar con nosotros. Pero bueno, ojalá que el que le toque pueda suplirlo de la mejor manera. Es importante guardar el cero en contra, ¿no?, en este partido. Sí, como en todos, ¿no? Yo creo que hemos recibido muchos goles, más que el torneo pasado. No, en las primeras jornadas creo que recibimos gol hasta la jornada 4 o 5 por ahí contra Atlas. Y fuera de eso no habíamos recibido gol. Entonces nos ha costado un poquito en la parte de atrás el poder cerrar los partidos, o el poder, sobre todo al inicio y al final, nos ha costado un poquito. Pero creo que el equipo poco a poco va ganando esa solidez, esa fuerza que necesita. Lo mejor sería que fueran estos últimos, digamos, después de la mitad del torneo, ¿no? Que es cuando más se requiere, cuando el equipo tiene que cerrar de la mejor manera para buscar la calificación. Por los goles que recibieron, justo lo que hablabas, ya no son la defensa más goleada, pero por las bajas, por lo que ha pasado, ¿es la zona que más le sigue doliendo a Santos? Pues fíjate que no creo que sea tanto así, que nos siga doliendo. Creo que el balance, tanto ofensivo como defensivo, de repente te dejas ir por el mismo sistema táctico. Tienes muchos hombres al frente, vas, propones con los laterales lanzados, con los jugadores de ofensiva que tenemos, que son muy peligrosos. Y bueno, eres un poco vulnerable en la parte de atrás, dejas muchos espacios también, pero es parte también del sistema, ¿no? Es parte de lo que entendemos. Habrá partidos que como el pasado, que no se lució tanto, pero el equipo necesitaba ganar y ganó de la mejor manera, ganando 1-0. Yo soy feliz ganando 1-0. Entonces, habrá partidos así, habrá otros partidos que va a ser más complicado. Ojalá que sean los más que podamos aguantar el cero, porque si de atrás les damos esa solidez a la parte delantera, que tenemos grandes jugadores en la parte delante, creo que habrá partidos más fáciles para ganar. ¿Qué tan complicado fue o qué tan accesible jugar con esa dupla que no se pensaba, con Ulises Rivas abajo? Pues fíjate, fue muy fácil. Uli es plurifuncional, él puede jugar en muchas posiciones. Se me hace un jugador muy completo, un jugador muy capaz, un jugador que le gustan los retos. Eres jugadores que no se rajan, ¿no? Yo sé que si lo meten de centro delantero haría también su mejor esfuerzo y lo haría muy bien. La verdad es que fue muy sencillo, lo hizo yo creo que a la perfección. Por algo fue hasta nominado en el once ideal, ¿no? Por el gran partido que hizo, tanto en la contención como en la defensa, porque se tuvo que adaptar. Soy honesto, nunca había entrenado a él como central, al menos desde que yo estoy aquí nunca había entrenado como central. Y lo hizo a la perfección. Obviamente tratamos de ayudarlo, de hablarle, de que entendiera, y lo hizo como si hubiera jugado mucho tiempo ahí. Decía el profe que pareciera que encontramos su verdadera posición, ¿no? Oye, Jonathan, cambiando el tema, no sé si tengas respuesta a las declaraciones de Nahuel Guzmán hacia tu presidente. No sé qué declaraciones, disculpa. Le dijo a Reforma al Norte, para ser precisos, No, pero igual ni lo busques, la verdad no tengo ninguna respuesta al respecto. No me gusta hablar, me gustan las cosas de frente, saben cómo soy yo, no me gusta andar mandando recados ni teniendo ese tipo de cosas. La verdad es que lo que me tengan que decir, que me lo digan de frente y nada más. Es parte del fútbol y lo tomo como es. La verdad, soy muy honesto, no lo he leído o no he escuchado, no he visto entrevistas ni nada por el estilo. Estoy un poquito desconectado, ahorita tengo otras facetas. Mi esposa me trae a la carrera con lo de la casa, entonces la verdad ni en cuenta. Tengo cosas más importantes que hacer que andar viendo entrevistas de otros equipos. Oye, John, y el hecho que en esta jugada al árbitro se le avisó que había un incidente que revisar y decide no revisarlo, me imagino que te dice algo de cómo está ahora el arbitraje con el árbitro. Pues, la verdad yo no sé el criterio, no entendemos todavía el criterio, cómo se marca o cómo no se marca. Yo creo que también he tenido muchas, no sé si sea de los que más falta les hacen, pero siempre que intento salir jugando rápido, siempre me bloquean o siempre se paran enfrente de mí, y pues yo no he tirado ni una patada ni nada por el estilo, pero si se permite, pues a lo mejor tendré la oportunidad, así ya no se volverían a parar enfrente de mí, ¿no? Digo, no sé cuál es el criterio, la verdad, pero nosotros tratamos de hacerlo lo mejor posible, tratamos de hacer lo que nos corresponde dentro de la cancha, nada más. Ya después que ellos marquen como tengan que marcar. Oye, nada más, sin rencores hacia Nahuel Guzmán, pues... Yo no lo conozco, no le puedo tener rencor a una persona que no conozco, que nunca he tratado con él. Lo único que he conversado y ha salido de mí para él fue, le di el pésame cuando falleció su papá. Eso fue en el partido amistoso que tuvimos en el Volcán. No puedo tener rencor a una persona que no conozco, y seguramente él no me conoce a mí.
porque no tenemos el gusto. Los que me conocen sabrán cómo soy, que soy un tipo frontal, que soy una persona que le gusta decir las cosas de frente, que se las digan también de frente, pero no ocupo andar mandando recados en ningún lado. Sí. Claro. Gracias.